Hey, ¿qué tal mis estimados? Bienvenidos a un nuevo video en Yo Soy Azteca. En esta ocasión estamos recorriendo la explanada de reloj aquí en Huejutla. Estamos en la festividad del Xantolo o Día de Muertos. Y lo primero que llama la atención es esta serie de contenedores de basura. Al parecer están distribuidos por colores y en el color verde sería para depositar la basura orgánica, mientras que el gris sería para depositar la basura inorgánica, pero que puede reciclarse. Tenemos un tercer color que sería el amarillo. Aquí se depositaría la basura inorgánica, pero que no puede reciclarse. Y el cuarto es de color café y este está destinado para depositar cartón. Este es un punto muy favorable. Esto es algo que espero que se quede definitivamente. Son muy útiles los contenedores aquí en la ciudad de Huejutla. Podemos observar las hermosas letras, estas letras tan icónicas y que se han hecho muy populares en todos los municipios, no solamente de aquí del estado, sino de toda la República Mexicana. Continuando con nuestro recorrido, podemos observar los diferentes puestos que se han instalado aquí en la plaza de reloj. Desde mi punto de vista, esto es un acierto, ya que de esta manera es posible apoyar un poco la economía local de los diferentes sectores de la población de la Huasteca hidalguense, de nuestros hermanos de los diferentes municipios, a quienes envío un afectuoso saludo, a nuestros hermanos de Jaltocán, de San Felipe, Atlapesco, Huautla, Xochatipan, Calnali, Yahualica, Tlanchinol y Huasalingo. Les envío un afectuoso saludo desde este canal. También es posible observar diferentes puestos, por ejemplo este puesto de ropa. Este puesto es de nuestros hermanos del estado de Oaxaca. Ellos tienen un bordado tan hermoso como el de aquí de la región de la Huasteca hidalguense. Es posible observar los puestos de comida y de bebida y también los productos de alfarería que son icónicos de la región. Este es un punto favorable, ya que es posible apoyar un poco la economía local después de que el COVID-19 ha golpeado duramente la economía, no solamente aquí en el estado, sino en todo el país, ya que los productos que se hacen pues requieren mucho tiempo y también requieren una inversión económica. Los productos que se hacen aquí en la región, créanme que son productos de calidad. Al fondo es posible observar nuestro hermoso reloj monumental, este reloj tan icónico que es el primero y el más antiguo en todo el estado. En toda la región de la Huasteca hidalguense es posible observar este tipo de productos de alfarería que son muy hermosos y que son el resultado de una herencia cultural. Recordemos que los huastecos tienen rasgos de la cultura Tenec, también de la cultura tolteca y de la cultura náhuatl, mexica o azteca. Estas tres culturas tenían rasgos muy diferentes, pero ambas compartían un rasgo particular, y es que eran sabios artesanos. Eran muy habilidosos a la hora de hacer estructuras. Por ejemplo, los aztecas podían diseñar estructuras grandes de piedra, mientras que los toltecas eran buenos alfareros, y los tenec o mayas, descendientes directos de estos, eran muy habilidosos para hacer trabajos con palma o tejidos. El resultado, bueno, pues observa claramente, podemos apreciar diferentes habilidades para diseñar sombreros, collares, mochilas, incluso se alcanzan a observar gorras que están diseñados y bordados al estilo de aquí de la Huasteca hidalguense. Es posible observar también la elaboración de productos artesanales como cerveza, como bebidas que son originarias de esta región. Si te es posible, te invito a que puedas visitar la explanada del reloj ahorita en las fiestas del Xantolo y que puedas adquirir algún, algún instrumento musical, algún juguete de madera, algún recuerdo, para que puedas apoyar la economía de nuestros hermanos aquí en la Huasteca. Estoy seguro que no te arrepentirás, son productos de alta calidad y naturalmente siempre debes de cuidar tu salud, portar un cubrebocas al venir y tratar de disfrutar esta festividad que ya tenía un par de años que no se celebraba. Me despido, un saludo, hasta luego.